Bien, este es un repaso para el segundo parcial de Neurofisiología A. Hoy es miércoles 7 de septiembre. Como les venía diciendo, vamos a repasar los temas. A mí el que más me llevó tiempo fue el de sistemas sensoriales. Después está sexualidad, que es bastante sencillo. Y también el tema de motor de Daniel Mías, le vamos a dedicar un tiempo, ¿no? Y vamos a ver esto que le decimos de autónomo, un pedacito, como para que los vuelva a poner en el mapa. ¿Tienen alguna sugerencia? Profesor, hola, hola. Justo con lo que dijo el profesor Mías, ¿me está escuchando? ¿Sí? Sí. De la película esa Conjunción, que está bárbaro para entender toda la materia. Yo hice un comentario ahí justo en el foro del profesor Mías. Anoche me tomé el tiempo, la vi, y después inclusive hay varios comentarios en el mismo YouTube de la película que están buenísimos, no sé, son comentarios, sino otros videos en donde va explicando todo lo que va pasando a nivel de lo que ya hemos ido estudiando nosotros. O sea, es una forma como para ir entendiendo un poco mejor, me parece. Y después está la otra película que está, esta otra película que está al último del programa, ahí no me sale la palabra ahora, el que escribió el libro este, a ver, espera que lo anoté y para decírtela, ¿Cómo? y Perdón, ¿cómo? Acá están preguntando cómo se llama la película. la película esta que el profesor Mías dijo es Concusión, se llama así, Concusión, significa deterioro cognitivo, conmoción cerebral significa. Bien. Está Bueno. buenísimo porque pasa todo el estudio, a ver, todo lo que está hablando justamente de usted, lo que vamos a tocar ahora. Y la Los. otra película se llama Despertares, Sí, que después. también está en la cátedra, que también es... Sirve muchísimo para entender la materia globalmente, me parece. Bueno, Bueno. discúlpeme, era eso, profe. Bueno, si tienen tiempo y los aburre mucho el contenido, pueden ir a las materias. Sí. Vean las películas, se lo recomendaron y tienen ganas. Lamentablemente, lo que yo preparé para este momento no es tan. Es mucho más esquemático, no es tan agradable como ver una película. A ver. Lo que les voy a compartir son esquemas que yo ya les había mostrado. También hice uno sobre sistema motor. Que lo vamos a ir pasando rápido. Ustedes ahí lo ven bien. Yo me prefiero quedarme con una parte de la pantalla para ver si hay comentarios. Si hace falta, después esto lo podemos ir a diapositivas, pero mientras más fluido lo podemos hacer, creo que va a ser mejor para poder abarcar todo. Largamos. Sensopercepción. Habíamos visto que lo que percibimos está relacionado con la presencia, con el contacto de receptores que tenemos en nuestro cuerpo con diferentes tipos de energía, ¿no? Que ese contacto entre la energía y el receptor se llama transducción. Transducción. Que era un proceso que básicamente convertía X energía electromagnética, mecánica, química, en un potencial de acción. Al ser el potencial de acción, el primero de la cadena de la vía, se llama potencial receptor, porque el que lo genera es un receptor sensorial. Voy un poquito más abajo para que me queden a mano bueno, tengo que aceptar un poquito más abajo. Permitir. La transducción.
generaba el potencial receptor, que una vez que se genera el potencial receptor ya se puede pasar a las siguientes neuronas con el lenguaje propio del sistema nervioso, ¿no? Con el lenguaje este eléctrico que hemos visto con los potenciales de acción. Habíamos visto bien rápido que la intensidad de las señales también se podían asociar a la tasa de repetición de una misma vía o de diferentes vías asociadas que se estimulaban simultáneamente. Eso está muy relacionado al concepto con sumación temporal y espacial que habíamos visto antes. Ya vamos a llegar al oído. No hace falta todo. Hay algo del oído, sí, pero quizás algunos detalles lo pueden ir pasando. La idea de este repaso, la idea de las clases en sí y del contenido, es que también pueden, principalmente de las clases, que puedan priorizar la información. Tengan en cuenta que van a tener 30 preguntas. 30 preguntas es múltiple opción, que seguramente va a haber temas que no se han preguntado y van a sentir que eso es injusto, pero se hace una distribución, son diferentes formas las que hemos hecho que, para tratar de abordar todos los temas. Hay temas más fuertes, vamos a hacer hincapié en eso, y otros temas como este de preguntas julianas sobre la anatomía del oído, que son temas que uno pensaría a priori que son más accesorios. Bueno, las preguntas, si van por ahí, suelen ser las opciones más fáciles de responder. Sí, el sistema autónomo va. A ver, entendemos nosotros, si le preguntamos por el sistema vestibular, las opciones que les damos como incorrectas las ayudan. Es para tener una idea general que ustedes están discriminando cuestiones generales del tema, ¿no? Que sepan qué diferencia, qué tipo de rotación hace tal o cual sistema semicircular, ¿no? Con la mitad más uno. Lo que estoy leyendo con 17, gracias. El chat, y me estoy desviando de esto. A ver. Perdón, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puede explicar sumación temporal y espacial? Sumación temporal implicaría que una misma vía está siendo estimulada sucesivamente, uno tras otro. En cambio, espacial es vías que están en diferentes regiones asociadas, por ejemplo, en el conjunto de la yema de un dedo, se estimulan simultáneamente, al mismo tiempo. La diferencia entre uno y otro es sucesivo y simultáneo. Vos, si es sucesivo, tenés que sumar en el tiempo. Si es simultáneo, tenés que sumar en el espacio. Por eso, sumación espacial y temporal. Al revés, temporal y espacial. Gracias. Otro concepto importante es el de adaptación de los receptores. Implica que la adaptación, que todos los receptores, cuando reciben una estimulación constante, con el tiempo dejan de responder. Tenemos diferentes tipos de adaptación en función del tiempo en que dejan de responder. Adaptación rápida, adaptación lenta. De adaptación rápida implicaría que apenas entra en contacto el estímulo con el receptor, ese receptor al principio responde, pero después cesa, deja de responder. Mientras que la adaptación lenta implicaría que permanezca mandando información a ese receptor durante el tiempo que está en contacto. Eso nos da dos diferentes tipos de información. Una información más dinámica de cuando entro y cuando salgo de estar en contacto con un
con un estímulo y información más fiable en el tiempo, menos dinámica, más estática, de cuánto permanezco en contacto. Ejemplo de sumación espacial y temporal, el concepto de sumación acá es para cómo se traduce una señal intensa. Una señal intensa puede afectar una misma vía, una misma región, una región muy limitada de nuestra yema del dedo, y eso hace que el receptor dispare mucho de manera sucesiva. También un estímulo intenso puede afectar a toda la yema y muchos campos receptivos, que es el próximo tema, se activan simultáneamente. Los receptores serían de adaptación lenta, sí, por lo general sí. Está siendo grabado esto. Campo receptor es la región de una vía. Este es un tema, un concepto que a veces se refiere a una vía. ¿Cuál es el campo receptor de la vía? ¿O cuál es el campo receptor de un receptor en sí mismo? Pero básicamente la idea es la misma. Es la región de la superficie de la piel o del tejido sensible, puede llegar a ser, por ejemplo, la fovea, que alimenta al receptor o una vía. Muchos receptores tienen bracitos que pueden llegar a recibir la información y todos esos bracitos conforman el campo receptor. De ese mismo núcleo y célula. Si esto lo tomamos como varios receptores que van a formar una vía, todos los bracitos más amplios, toda la región de bracitos más amplios, sería ese campo receptor. Esta idea de campo receptor da lugar a un mecanismo que es bastante curioso, que es el de inhibición lateral, que lo hemos visto, por ejemplo, cuando veíamos el vestido, de qué color es el vestido. Se han descubierto que estos campos receptivos o receptor tienen un centro que trabaja de una manera y una periferia que trabaja de la manera opuesta. Que el centro por lo general se activa y manda la señal a la vía bien, bien clara, pero las periferias de esos campos receptivos inhiben la información. De alguna forma podan la información para que sea menos ambigua la información que está recibiendo ese campo receptivo. Por lo general, esto ayuda a que podamos definir dónde nos estamos pinchando o cuáles son los límites de las cosas que estamos viendo. Se lo puede llamar como un mecanismo para realzar las diferencias, para desambiguar la información que estamos recibiendo. En todas las modalidades existe este tipo de mecanismo. Bien, todas estas cuestiones se refieren al procesamiento bien periférico. Cuando ya entramos a formar la vía, encontramos conceptos como el de decusación, que esto ya lo deberían saber, que es el cruce de la información que se genera en un hemicampo hacia el hemisferio contralateral, el del otro lado. Ahí Lidia pregunta, mecanismo para desambiguar qué, información. Información. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba diferentes tipos de grises y que uno tendía, a ver, entre las diferentes barras de grises, como una línea más fuerte y una línea menos intensa? Bueno, ese contraste estaba realizado por este mecanismo de desambiguación, el mecanismo de inhibición lateral. Después tenemos decusación. En la mayoría de las modalidades sensoriales hay una decusación de las vías. Luego también tenemos, salvo en el olfato, esto siempre, en todos los orales
Es una información que queda muy, muy clara. En el olfato no hay una estación talámica previa a la corteza, ¿no? Pero en la mayoría, de manera canónica, es más fácil saber y estudiar la estación talámica involucrada en cada caso. Y luego tenemos las cortezas, que las cortezas tienen una organización jerárquica que es primaria, secundaria y de asociación, que la información llega del tálamo a la corteza primaria y de la corteza primaria a la secundaria, que ahí hay un refinamiento del tipo de información que se va procesando diferentes aspectos como el movimiento, la localización espacial, cuestiones más, más analíticas de ese input, de esa entrada de información. Y después las cortezas de asociación, que eso también. No puedo bajar esto. Perdón. ¿Qué les decía de los procesos de las diferentes cortezas? Las cortezas de asociación. ¿Qué lo veían con Ricardo cuando veíamos cortezas? Las cortezas de asociación multimodal, que estaría en la región parietal. También esa en particular tiene mucha información espacial. Bien, básicamente, pero la idea es que hay espacios, como también para unir un poco de información, el área de Wernicke integra información tanto auditiva como visual para poder, para el habla. Son cortezas ya multimodales. Esto también, las capas de las cortezas, lo vieron con Ricardo, el tema propiamente de cortezas, que son la organización en diferentes láminas y también en diferentes columnas. Y otro concepto, cuando vemos tacto, cuando vemos visión y cuando vemos audición, es lo del mapeo topográfico. El homúnculo sensorial es este tipo de mapeo que indica que la distribución de los receptores en la piel guarda una relación con la dedicación de regiones en la corteza, y que estos tienen una asociación funcional. Se dice funcional, ¿por qué? Porque ¿dónde tenemos muchos receptores sensoriales para el tacto hábil para reconocer, por ejemplo, una moneda? En la yema de los dedos. Bueno, la yema de los dedos tiene muchos receptores. Y eso tiene, si ven el homúnculo, las manos grandotas, porque tiene, y se dice que funcionalmente son muy importantes las manos, por eso tienen mucha representación. En realidad, el punto no es para que digan que yo no, que no, no guarda relación funcional, pero funcionalmente es importante porque tenemos muchos receptores. Jazmín pregunta, ¿cuándo van a subir este video? Bueno, apenas lo tenga disponible, me llegue en la casilla, lo puedo subir. Le hago el link para que lo puedan ver. Hoy de noche, hoy de la tarde. Y después tenemos, bueno, el concepto de principio de línea marcada, que esto es un concepto, no figura en el manual, pero es un concepto para describir todo lo que hemos visto. Que cualquier modalidad sensorial tiene un principio en un receptor, tiene determinada vía, tiene determinado núcleo talámico, tiene determinada corteza. Para conocer una modalidad sensorial hay que estudiar el principio este de la vía, o línea marcada. Vamos a ver somatosensación, donde involucramos el tacto, involucramos la propiocepción, involucramos el dolor. El punto importante es clave para introducir el tema, que puedan distinguir entre lo que son los receptores encapsulados
y los determinaciones libres. Dentro de los encapsulados vamos a tener a los mecanorreceptores y a los propioceptores. Encapsulados implicaría que tiene alguna forma de terminación tipo cabecita, tipo globito. Mientras que terminaciones libres no tiene eso y es más un pelito, una cosa mucho más, más sencilla en su forma. Dentro de los mecanorreceptores habíamos visto cuatro principales: corpúsculos de Meissner, Merkel, disco de Merkel, corpúsculo de Pacini y terminaciones de Ruffini. En esto insistí mucho durante las clases y tienen bastante discriminado en el material sobre cuáles son las tareas, las funciones de cada uno. ¿Por qué es importante saber esto? Porque implícitamente ya estarían dominando temas de la distribución en la piel, si están ubicados de manera más superficial o más profunda, y cómo se adaptan. Tenemos dentro de estos cuatro, dos que son de adaptación rápida y dos lentos. Tenemos dos superficiales y dos más profundos. Recuerden esto, si la tarea demanda información dinámica, de tengo que saber, tengo que sensar el cambio que se está dando, como que se me está cayendo algo, como algo que se mueve, algo que aparece y desaparece, como la lectura de Braille, que voy moviendo la mano en función de los pines que van apareciendo, los tengo que ir detectando. Esa información dinámica va a demandar de una adaptación rápida de los receptores. Pero por el otro lado, si necesito una adaptación, necesito información constante de que estoy tocando eso todo el tiempo que tengo mi mano acá, voy a necesitar información de receptores que se adapten lentamente, que no dejen de responder. Y por otro lado, lo de qué tan superficiales o qué tan profundos nos va a dar información de qué tan suave o qué tan sutil es la información, o qué tan intensa, qué tan profunda es el estímulo que está recibiendo en la piel. Si es superficial, si es leve, van a estar involucrados los que están más arriba, mientras que si es más profundo, van a estar ubicados los que están más abajo. Yo le había hecho la comparación entre los alemanes y los italianos, los que tienen apellido con una descendencia germánica, Meissner y Merkel estaban arriba y los italianos, Pacini y Ruffini, abajo. Propioceptores. Los propioceptores, esto lo vuelven a ver en el sistema motor. Vimos de dos tipos, una gran clasificación que son los usos musculares o neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi, o los que van a sensar los tendones. Los primeros sensan el estado de contracción de los músculos y los tendinosos van a ver qué tan elongados están los tendones. Eso nos va a dar información de nuestro estado esquelético. Lo vamos a volver a revisar esto cuando veamos el sistema motor. Cuando vieron reflejo, también lo vieron. Yo me acuerdo que en la primera clase también lo di. Son esos temas como reflejo, como dermatoma, que lo ven siempre y no son tan capitales. No sé, uno ve potencial de acción o ve sinapsis, y si no lo entendiste, y estos que son más sencillos, dice que injusto que hay tan pocas preguntas de esto. Me quiero evitar de empezar a hablar por preguntas, porque en este momento yo sé que si le digo, por ejemplo, una pregunta, ¿ves? Los activo de una manera que no tiene sentido. Profe, Sí. ¿qué tal? ¿Qué tal? Más o menos así como recomendarnos cómo estudiar, o sea, ¿qué diría usted? ¿Como más cuadros o eso? Porque es un montón y la verdad es que también la ansiedad y esas cosas es como
complicado, se está poniendo complicado el estudio. Sí, cualquier cosa con ansiedad les va a jugar en contra. Si ustedes no agarraron el material o lo agarraron muy sobre la hora, es inmanejable. Es inmanejable porque es un examen muy extenso. Yo les digo, los del tema de cuadros o de este tipo de mapas que yo les estoy presentando, a mí me ordena mucho, me ordena para exponerlo, me ordena para dar una presentación más acabada del tema. Pero entiendo que no a todas las personas lo mejor, capaz repasando diapositivas, repasando el material. Sé también que es una práctica muy habitual ver los videos en 2X la noche anterior, pero ahí Florencia no sé qué puntos le va a convenir a cada uno a esta altura. La idea de esto es un repaso como para que sirva para perfilar el ojo, dónde está más floja, dónde se van a ir de acá a repasar. No, la papa está en ese tiempo que van a dedicar con el material. Pero bueno, yo creo que lo más como complicado es memorizar, sobre todo la unidad 7, que es como muy extensa con las vías y todo eso, y como que se nos junte con el material de los prácticos encima y el parcial es como un poco abrumador, y eso que lo venimos viendo, digamos, hace bastante. Sí, son muchos. Incluso, pero, a ver, con esto es un llamado a la tranquilidad. Yo entiendo que el material este, si lo han podido ver, obviamente, es mucho más accesible y las preguntas son mucho más sacables en términos de contexto y de entender generalidades, más que el primer examen. El primer examen era un material muy novedoso, de una naturaleza muy, muy novedosa, e implicaba una técnica de estudio muy particular, que a algunos les servía, a algunos no les sirvió y tienen que recalcular para este segundo. Pero este segundo parcial lo veo más amigable en esos términos, que las preguntas, pensándolas un poco, las pueden sacar, que no necesariamente tienen que remitir a cuestiones más de memoria, aunque algunas, obviamente que sí, pero si están atentos, yo creo que tienen más chances que en el anterior de poder pasar, ¿no? Sí, alguien levantó la mano que hable, por favor, que no estoy viendo las manos. Sí, así. Sí, lo que yo sé hacer para los parciales es días anteriores ir estudiando del contenido de la cátedra y la noche anterior a rendir veo los videos de la clase o por ejemplo si los profes dan un repaso, ver el video de repaso para fijar los contenidos por si les sirve, para que no se sientan tan cargados y que no estén leyendo hasta último momento. Mira, sí. Bueno, eso creo que lo van a poder ir sacando con la práctica. También desdramaticen un poco la situación. ¿Va a pasar esto? ¿Va a haber respiratorio si hace falta? Y no va a pasar. Imagino que me están escuchando y diciendo, sí, del otro lado es fácil decirlo. Todo va a pasar. Sí, es reducido el tiempo, pero no hemos tenido nunca inconvenientes con el problema. No crean que es muy corto esos 50 minutos. Sobre el tiempo y porque quedan muy pocas personas sobre el final. No es que le estamos sacando la hoja. Profe, Sí. recién usted dijo, retomando, ¿no?, los conceptos, los usos musculares no informarían sobre el estiramiento, el reflejo de estiramiento y el tendinoso sobre la contracción o algo. Ahí estoy confundido, me No, confunden. ahí lo vamos a ver cuando veamos motor. Pero eso es el efecto que tiene el reflejo, si estira o contrae el miembro. Lo que va a implicar también dos tipos de músculos, agonistas y antagonistas. Ahí lo vamos a ver más adelante. Okay.
terminaciones libres. Tenemos a los nociceptores, y hay algunas personas que clasifican como tipo de nociceptores a los termorreceptores, los de la temperatura. Va a haber de, para temperaturas muy cálidas, un calor extremo o frío. Y acá el proceso de transducción es más indirecto, más químico. Por lo general implica diferentes transducciones químicas que en los otros eran que se abollaba la pelotita esa de encapsulado. Las vías, habíamos visto dos vías, uno para las vías dolorosa y la vía más táctica, la posterior lemniscomedial y la anterolateral. La gran diferencia entre una y otra es dónde decusaba la información. En la anterolateral apenas entra la información por la raíz posterior de la médula, ahí nomás decusaba y ya subía. En cambio, en la posterior lemniscomedial subía por el mismo hemicampo de la médula y decusaba en la región lemniscal, en el tronco encefálico, justo por debajo de la decusación de las pirámides, que va a estar asociada con el sistema motor. En el núcleo teníamos los complejos ventrales posterior y lateral, posterior del tálamo, para toda la información de ambas vías. Luego teníamos la corteza somatosensorial, el homúnculo somatosensorial, que ya lo han visto varias veces. Y luego, yéndonos para atrás, es decir, en la circunvolución postcentral, tenemos todo este homúnculo que se va a meter hasta la ínsula, en toda esa sección. Para atrás, el mismo lóbulo parietal, tenemos las áreas secundarias y posterior las áreas de asociación. Este concepto de somatotopía hacía referencia al homúnculo, ese mapeo que hace el homúnculo. Bien. Después vimos algo bastante rápido sobre formas de regular la transmisión del dolor, que había una teoría que llamaba teoría de la compuerta, que implicaba que ese sana colita de rana, ese tocarse, podía llegar a generar señales que inhiban en la médula la subida de la información dolorosa, activar una vía inhibitoria. También se podía activar una vía inhibitoria una vez que ya lo sentimos el dolor, que ya que es consciente, se desencadenaban mecanismos para decir, baja. Y también teníamos, Lucía, esto del efecto placebo. Un efecto a través de este tipo de regulaciones que podían hacer generar analgesia, que se podía reducir la transmisión, efectivamente, la transmisión de la señal dolorosa, y no necesariamente como un cambio de atención. Estoy prestando atención y no pasa nada, pero no. Hay una regulación de la transmisión. Visión, que es otro tema fuerte. Habíamos visto el tema de ondas, esto es para introducir al tema, no es un tema en sí mismo, como los diferentes tipos de qué es la longitud de onda, eso no es propio del tema, sino es introductorio. En el ojo teníamos la córnea y el cristalino, que eran dos lentes que estaban en la entrada del ojo, acá, por acá viene la luz, la pupila, que es el agujero que tiene en el medio, que va a permitir la entrada de la luz, y la retina, que es la película fotosensible que está en el fondo del ojo. La retina tiene diferentes capas, diferentes tipos de células. Los más importantes son los receptores, que están bien en el fondo, que es donde va a pegar la luz, los receptores, que son los conos y los bastones. Los conos van a estar involucrados en la percepción más del color. Del color y
nuestra visión, lo que nosotros naturalmente más comúnmente llamamos, estoy viendo tal cosa, estoy viendo una ventana, estoy viendo un micrófono, esa distinción tan clara es propia de la información que transducen los conos. En cambio, los bastones dan información más de cambios lumínicos bien groseros, son más ricos en la periferia del ojo. La fototransducción es un, que en cualquiera de estos dos receptores es un proceso bastante complejo que implica la metabolización, diferentes cascadas metabólicas. No hace falta entrar en estos detalles, que es bastante complejo. Hay una región en la retina que se llama fovea, que es donde está la mayoría de los conos, y donde tenemos más agudeza visual. Nosotros lo que, de vuelta, esta idea de mirar, es mirar con la fovea, llevar la fovea a diferentes regiones. Las células ganglionares son las que van a reunir la información que se fue generando con los receptores, con los fotorreceptores, los conos, los bastones, hay células bipolares, hace una maraña de una red de transmisión de información, hay amacrinas horizontales que transmiten información en sentido horizontal, bueno, las que reúnen toda esa maraña son las ganglionares. Las ganglionares se van a juntar y van a formar el nervio óptico. Y también habíamos visto los campos receptivos. Pero ese tema está relacionado a cómo recusa la información en la visión. Tengan en cuenta que en la visión no es que toda la información de un ojo se va para el otro hemisferio y del otro para el otro lado, sino está la idea de los campos. Lo que se recusa es el campo receptivo. Si uno divide a la retina en una región nasal, la que está cerca de la nariz, y en una región temporal, que está más próxima a los lóbulos temporales, puede distinguir, puede hacer dividir el campo visual en dos, en un hemicampo derecho y en un hemicampo izquierdo. Y cada ojo recibe información de los dos hemicampos. Repasen esos mapitas, es fácil, cuando tienen el mapita es más fácil seguirlo. Lo que decusa, como dice Solange, es la información de la región nasal de la retina, mientras que la temporal sigue en el mismo hemicampo. La decusación es en el quiasma óptico. Eso lo han visto cuando vieron la parte más anatómica, que es como una X que está sobre la base del cerebro. Y ahí lo que va a ir después para cada tálamo es la información de un hemicampo. Es decir, a cada hemisferio le va a llegar información de los dos ojos, pero de un solo hemicampo, izquierdo o derecho. Repasen ese mapita. El núcleo del tálamo es el geniculado lateral. Les va a sonar la palabra geniculado porque en audición tenemos el geniculado medial. En la corteza visual tenemos una organización de vuelta de tipo retinotópica, mapeada, en formas de columnas. Acá en toda la corteza se asocia en láminas y en columnas. Se hace mucho hincapié en la organización columnar de la corteza occipital visual, porque acá es donde se descubrió este tipo de organización, que la información de un tipo se organiza en una columna. Si vos cambias de columna, hay una información de otro tipo. En la visión tiene que ver cada columna con diferente orientación que tiene la información visual que estamos recibiendo. Hay
en los manuales, bueno, yo les he presentado también un experimento con unos gatitos que les pasaban líneas en con diferentes orientaciones y le pinchaban la corteza occipital. ¿Eso lo podríamos relacionar con el principio de línea marcada? ¿En qué sentido? Sí, pero ¿en qué sentido te estás refiriendo vos? Y por cada receptor, cada vía especializada, cada lugar de la corteza, en ese sentido, digo. Sí, cada modalidad sensorial como la estamos dando y como se suele dar es contar cuál es el principio de la línea marcada, cómo son los receptores y cuál es la corteza donde termina. Ah, bien. Sí. Sin entrar en eso que ahora como que parece que se pone en duda, no me acuerdo el término, creo que deferencia, bueno, no me acuerdo. Sin entrar en eso, por favor. Bien. Y menos, si no se enganche con eso, 2 días antes del examen. Bueno, la corteza primaria es la corteza propia de la corteza occipital, la secundaria. Ahí hemos visto una región que era parietal, que se preguntaba por el dónde, por el espacio, eso que estoy viendo, dónde está. Y después una más temporal, que se preguntaba qué es eso que estoy viendo. Ahora, al final de la materia, esto tiene un poquito más sentido. Cuando vemos las cortezas de asociación, vemos que esta información visual que tenía lugar en la corteza occipital, si se va para arriba, para la parte dorsal, responde a la espacialidad, que ahí se va a asociar la información de ese tipo. Y la temporal, la que viene por acá abajo, más ventral, va a responder a eso, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy percibiendo? Que, por ejemplo, el área de Wernick en el habla corresponde a esa corriente ventral. Es entender lo que la persona está diciendo, lo que estoy leyendo, por ejemplo. Esa información, mientras yo estoy leyendo, va a recorrer una vía dorsal. Bueno, ahí esto, el movimiento ocular, ya hemos visto diferentes tipos de movimientos involucrados en la visión. Audición. Yo, durante la clase, ¿cuándo fue? Hace dos semanas, di una clase muy rápida de audición, pero, y creo que ahí hubo alguna pregunta que de un susto residual que quedó de la velocidad de esa clase. Es más sencillo, creo que, el tema de lo que lo presenté o me salió. De vuelta, haciendo como una meta lectura de todo. Tenemos una onda sonora, que es el mismo concepto introductorio que hemos visto en visión. No hace falta que sepan la definición de un hertz, o de lo que es la frecuencia. No hace falta para este punto. Es bueno saberla. La clasificación de oído en externo, medio, interno. Acá está el tímpano en el medio. Acá están los huesecillos. Esta es la oreja. Y en el interno tenemos la cóclea. En la cóclea está el órgano de Corti. El órgano de Corti es el órgano, es el lugar donde están las células receptivas. Como eran los fotorreceptores en visión, las células ciliadas son las células receptivas en la audición. Eran pelitos. Que estaban unidos uno con otro. Yo ahí les explicaba, en términos didácticos, se puede considerar a la cóclea como una gran manguera que la dividimos en dos y la enroscamos y formamos un caracol con eso. Y adentro le ponemos un líquido gelatinoso. Lo que va a hacer uno de estos huesecillos del estribo, que iba a pegar en una punta de esa manguera, iba a sacudir el líquido que recorría toda la manguera. Ese movimiento generado por los golpes del estribo iba a sacudir
a los pelitos estos, que estaban entre medio de las dos mangueras. Cuando los sacudía, estos pelitos están atados unos con otro por unas puntas de unión, por unos hilitos. Cuando se sacudían y se movían para una dirección, estos hilitos se tensaban. Al tensarse, se abrían canales. Al abrirse canales podían entrar iones, sodio, que modificaba el potencial de la membrana esa y se podía despolarizar, generar un potencial, el potencial receptor. Eso. A su vez, decíamos que las diferentes, las vibraciones no afectaban a todo el caracol de manera igual, que las más graves afectaban las partes que estaban más en la punta, en el ápice del caracol, y las frecuencias más altas, los sonidos más agudos, afectaban al comienzo, y después los intermedios en la parte intermedia. Y ahí ya había una codificación del tono, tonos graves iban a afectar la parte más alta del caracol, y los tonos más agudos, el comienzo. La información de todas estas células ciliadas iban a formar el nervio auditivo, que se llamaba nervio vestíbulo coclear. Es vestíbulo porque comparte parte de ese cablerío con el sistema vestibular. Había una serie de sinapsis involucrando el sistema olivar, que ahí decusaba la mayor cantidad de información, iba subiendo, después había otra decusación en los colículos inferiores, y después llegábamos al tálamo, en el núcleo geniculado medial. Y del medial nos vamos a la corteza auditiva. Tenemos el lóbulo temporal, justo en la parte superior, casi abriendo un poco con el parietal, ahí es la corteza auditiva primaria. Después el área secundaria la rodea, y las de asociaciones son más, un poco más alejadas de esa primaria, ¿no? También decíamos que hay un tipo de mapeo de la información en términos de los tonos, tonos agudos y tonos graves. Se pueden identificar regiones donde hay, si le presentamos a la persona un tono grave, vamos a ver una activación en tal región de la corteza, mientras que si se lo activamos en términos agudos, cambiando, por ejemplo, una nota de piano con un agudo y grave, por más que comparten características del timbre, del sonido, van a afectar diferentes regiones de la corteza. ¿Qué tiene que ver con lo que decíamos de la cóclea? Que ya la cóclea se activa de manera diferente si es grave o si es agudo sonido. Bien, ¿quedó alguna duda? Bueno, ¿quedó alguna duda? Y ustedes dicen, la verdad que muchas, pero estamos tratando de hacer una lectura por arriba. Después, nombres, capaz más precisiones, eso lo van a tener que ir a ver. Bueno, gracias, Nicolás. Sistema vestibular. Les puedo decir, ¿cómo van a meter el sistema vestibular? ¿Qué es lo más raro? No sé si lo han visto. Bueno, vamos de vuelta a hacer algo más amigable con esto. Es el sistema que nos va a dar información del equilibrio, de cómo nos para útil para orientarnos en el espacio, para mantener nuestra postura. Está muy asociado a la audición porque comparte mucha parte de la anatomía. Cuando vemos el oído interno, se ve ese caracolito, y al lado unas estructuras más extrañas, que se llama laberinto. Eso es parte del sistema vestibular y no de la audición. En el laberinto tenemos dos tipos de sensores. Sí, Lidia, que las personas que tienen problemas de audición suelen marearse. Cuando es un problema en el oído interno, puede llegar a afectar los dos sistemas, el auditivo y el sistema vestibular.
o si se afecta el nervio vestíbulo coclear también. Utrículo y sáculo. Utrículo y sáculo nos dan información sobre la aceleración y desaceleración, cuando comenzamos a movernos y cuando dejamos de movernos, o cuando cambiamos la velocidad, vamos lento y empezamos a ir más rápido. En dos direcciones, así es, en dos direcciones diferentes. En el plano horizontal y en el plano vertical. Cuando vamos en un colectivo y se frena en una estación y vuelve a arrancar, o cuando vamos en un ascensor. Punto. Y los conductos semicirculares nos van a dar información de la rotación. Cuando movemos la cabeza, o el cuerpo implica el movimiento de la cabeza en diferentes ejes. De ahí que implique, como la información es rotacional, están esos conductos que se llaman semicirculares, con diferentes ejes de inclinación. La transducción es muy similar a la que habíamos visto en audición. Están las células ciliadas, que están conectadas una con otra por esos hilitos. El movimiento, acá, por lo general están en un medio gelatinoso, que tienen pesos arriba, o que tienen, o que les puede pasar líquido. Se puede mover, en definitiva, están medio gelatinosos, que hace que se sacudan esos pelitos. Al sacudirse se tensionan los hilitos, se abren los canales, entran iones, pum, se genera el potencial de acción. Sistema, las vías del sistema vestibular, habíamos dicho que comparten el nervio vestíbulo coclear con el sistema auditivo. Y si bien hay una conexión con la corteza, que es la corteza somatosensorial, la misma que hemos visto en tacto, comparte la vía con la información táctil, lo más importante de este sistema son las conexiones que tienen con otras regiones que no son corticales, como por ejemplo el cerebelo para coordinar los movimientos, los núcleos oculomotores para mover, para poder atender a cosas y que movamos la cabeza y lo podamos seguir atendiendo. Eso es un reflejo. Que yo pueda mover la cabeza y seguir viendo la cámara implica que yo con los ojos estoy generando el movimiento contrario al que estoy haciendo con la cabeza. Y eso no es consciente, es un reflejo. Y a la médula espinal, directamente del núcleo vestibular, hay vías descendentes que van a inervar los músculos para que podamos mantener nuestra postura. Bien. Vamos. Olfato y gusto quedan. Las piedritas que mueven los cilios son otolitos o otoconias. Son cristalitos que son más pesados y que quedan por encima de esa nube. Bien. Olfato. Olfato y gusto son sentidos químicos. Olfato es lo que puede llegar a ser transportado por el aire, volátil, mientras que lo químico es lo soluble, lo que se puede disolver en el gusto. Es bastante sencillo, la presentación es bastante sencilla. Tengan en cuenta que tienen receptores que están en la región superior. Vamos por el olfato primero. Tienen la nariz, que me salió bastante grande. Bueno, acá tenemos la boca. En la región superior de la nariz tenemos el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio tiene las células, que también son ciliadas, las células receptoras. Hay
otras células que generan moco, otras células de sostén, células madre que se van a convertir en las células receptoras. Pero en definitiva tenemos los pelitos en el epitelio olfatorio que cuando entran las moléculas odoríferas se van a acoplar y van a generar la despolarización de estas células, que son todas metabotrópicas, que implican la activación de segundos mensajeros para que se abran los canales. Y acá una vez que se activan, van a formar el nervio olfatorio, que acá ya estamos hablando del cerebro de la persona. Ya llegamos a la base, muy rápido, a la base del cerebro, que acá tenemos el bulbo olfatorio. Y en el bulbo olfatorio, este ramillete se va a organizar en lo que se llama glomérulos, pelotitas que van a pelotonar, que van a juntar la información de diferentes tipos de olores. Una vez que ya tenemos esta información acá, la vamos a transportar a través del bulbo olfatorio a las diferentes regiones de cortezas, corteza entorrinal, corteza olfatorias, son cortezas muy primitivas, que tienen cuatro láminas. Y después hay conexiones con la amígdala, con el tálamo, con la corteza frontal, pero esta es la particularidad que tiene el olfato, que no va primero al tálamo y después a las cortezas. Las células que transmiten de los glomérulos a las diferentes regiones de las cortezas se llaman células mitrales y células de penacho. Un nombre. La pérdida de la sensibilidad olfatoria se llama anosmia. Esto lo habían visto, se ha visto muy comúnmente con el COVID. El gusto. En lugar de epitelio olfatorio, acá tenemos las papilas, en la lengua tenemos las diferentes papilas. Una papila puede tener muchos corpúsculos gustativos, que es donde van a estar los receptores. Los corpúsculos van a ser como una especie de volcán, lo veo yo, con los pelitos que se le van a asomar. Estos pelitos son las células, los cilios de las células olfatorias, de gustativas. Cuando viene una molécula soluble, se acopla, se puede generar la despolarización. Hay gustos básicos, básicos, que eran cinco: el ácido, el dulce, el amargo, el salado y el umami. El umami era un poco el más raro de la comida oriental. Son básicos porque cada uno tiene receptores particulares que se van a activar. Una comida puede activar, los gustos son complejos, varios a la vez, pero nos ponemos un terrón de azúcar, va a activar los receptores del dulce y no los otros, por los mecanismos, por el tipo de receptor que tienen estas células. Hay células ionotrópicas y otras metabotrópicas, la mayoría son metabotrópicas, no hace falta ese nivel de detalle para cada una. Compartir la vía, la misma, los núcleos ventral posteromedial del tálamo, la misma información que táctil, incluso la corteza gustativa, forma parte de ese homúnculo que veíamos cuando veíamos la corteza, la circunvolución postcentral. Pero la parte táctil no está a la vista, sino está dentro de la ínsula. Recuerden la ínsula, para ver la parte de la corteza que tienen que separar la corteza temporal de la parietal, eso que queda por esos pliegues que quedan por debajo, va a ser la ínsula, la corteza insular. Ahí van las proyecciones del gusto. Bien. Y con eso terminamos las modalidades sensoriales. ¿Alguna duda? ¿Cómo venimos? Profe, ¿podría volver un segundito al
a las vías del olfato, por favor, así le saco foto. Esto lo tienen, ¿eh? ¿O no lo tienen? Ah, es lo mismo que en los PowerPoints. Sí, o es un esquema que se lo subí como esquema. Si no se lo subo... Entonces sí lo tengo. Gracias. A ver, no tengo problema en dejárselo, no te hagas problema. Sí, está subido, sí. Sí, tengo la sensación de que lo subí. Bueno, vamos a sistema motor. Sistema motor, yo traté de seguir la clase que tiene grabada Daniel. Sistema motor. Sistema motor. Que también el sistema motor se le juntan varios temas que vieron por diferentes lados, como cortezas, como ganglios basales, vías, propios sectores, juntan muchos temas. Creo que hay algunas clasificaciones que hay que saber que pueden llegar a orientar más. A ver, lo que hacía Daniel en este punto era clasificaciones. Vamos a cambiar el color, a ver. Uno más amigable, claro. Clasificaciones de los movimientos en términos conductuales. Reflejos simples, posturas, locomoción, orientación sensorial, patrones de acción típicos, patrones adquiridos, como por ejemplo escribir. Lo que implicaría acá es una complejidad progresiva desde los reflejos hasta estos últimos, que serían más difíciles de adquirir, de aprender. Muchos de estos, los primeros, son conductas innatas, ¿no? Que las tenemos sin reflexión o aprendizaje previo. Otra clasificación que hace es en términos de los nervios, del compromiso nervioso. Tenemos los movimientos voluntarios, que va a implicar toda una actividad cortical. Los reflejos, que son lo contrario, que no implica la participación de núcleos encefálicos. Y los rítmicos, que van a ser algo intermedio, que son movimientos que necesariamente los tenemos que tener en marcha y que no necesariamente somos conscientes de estar ejecutándolos, como muchas de las posturas, las mantenemos de manera automática. Estos van a estar más involucrados con los núcleos del tronco encefálico propios de los movimientos, como habíamos visto recién, los núcleos vestibulares, del sistema vestibular. La función del sistema motor va a ser encargarse tanto de la producción, del control y la regulación de los movimientos, lo que va a implicar la actividad de las aferencias, de las eferencias, obviamente, de las aferencias básicamente para muchas veces para poder producir una respuesta o para poder controlar algo que estamos llevando a cabo. Y también de áreas más profundas, como vamos a ver, propias del encéfalo, que van a estar involucradas, por ejemplo, el sistema límbico, los núcleos, los ganglios basales, para poder dar inicio a un movimiento. Acá lo que nos plantea el profesor son diferentes niveles jerárquicos para organizar un movimiento. Jerárquicos es algo que está bien arriba, algo que está bien abajo. 5 niveles, del 1 al 5. En el primer nivel pone la corteza frontal, la corteza premotora, la motora, los ganglios basales. También esto se puede relacionar con el sistema límbico y que va a estar involucrado en el inicio, la planificación, el programa de los movimientos. En un segundo
nivel, el cerebelo, que va a estar encargado de la coordinación de los movimientos, de ir sensando cómo se van llevando a cabo y poder establecer retroalimentaciones adecuadas para mantener o cesar el tono muscular de las diferentes, de los diferentes músculos. En un tercer nivel, la corteza premotora, la corteza motora y los tractos. Es la bajada de la información, cómo la información va a empezar a salir del encéfalo para dirigirse a la médula. Hay una gran distinción entre la vía piramidal y extrapiramidal. Esto está mal. Es piramidal y extrapiramidal, que pueden distinguir entre los movimientos voluntarios y los involuntarios. La piramidal son justamente la que hace de CUSA en la región de la piramidal. La extrapiramidal no de CUSA y se origina en núcleos del tronco encefálico. La anterior es en la corteza. Si se afecta, esto me parece interesante que hace siempre hincapié con una visión clínica muy acertada, Daniel. Si se afecta alguna de estas regiones, lo que vamos a tener es falta de fuerza y un tono muscular mucho más rígido, aumento de tono muscular y más respuestas reflejas. Al no dar respuestas más elaboradas propias del procesamiento alto, nos manejamos de una forma más refleja. El cuarto nivel, ya involucramos a la médula espinal y las motoneuronas. Las motoneuronas son las neuronas que van a tocar, van a estar en contacto con el músculo, las que van a ser las encargadas de activar el músculo. Si se afectan estas regiones, en lugar de la hipertonía que teníamos en las regiones altas, acá tenemos hipotonía. Va a quedar más flácido nuestra estructura muscular. Vamos a tener menos reflejos porque justamente estamos afectando la región donde se generan los reflejos y puede haber una atrofia de los músculos con el tiempo. Y el último nivel es el más bajo de todo, que tenemos la unidad motora o placa neuromotora, que es la unión de la motoneurona con el músculo. La motoneurona libera acetilcolina y eso hace que se active el músculo y se pueda contraer. Con mecanismos muy equivalentes a los que vimos con el potencial de acción. Sí, sí, Juan Martín. Reflejos. Acá en reflejos es un tema. Creo que no, Luis, vos habías preguntado hace un rato. Sí. Bien. Es un tema que las clasificaciones son inmensas. Son inmensas y a veces son variantes muy pequeñas unas con otras. Y lo primero, creo que la primera clasificación más simple es tener en cuenta qué componen un arco reflejo, una respuesta refleja, ¿no? Tenemos un receptor que ahí están involucrados tanto los órganos tendinosos como los neuromusculares, los dos, van a tener la función de sensar el estado de ese músculo o de ese tendón. La neurona aferente, que el mismo receptor puede funcionar como neurona aferente, la que va a llevar la información a la médula. Una neurona intercalar, una interneurona, que en algunos casos los más sencillos pueden no estar tampoco, también. Una neurona eferente y el efector, la motoneurona básicamente. El reflejo implica sensar el estado
del músculo, del tendón, llevar esa información a la médula, hacer una sinapsis con una interneurona o directamente conectarse con la neurona que hace, la motoneurona que va a dar una respuesta y activarla. Es una respuesta que no va a involucrar llevar información para arriba. Repasen los diferentes tipos de reflejos, pero no hay mucha diferencia unos con otros. El concepto no va a variar mucho. Nicolás, sí. Ay, Franco, no. No, Nicolás. Sí, perdón. Perdón, yo tengo una duda con eso. Tengo entendido que el arco reflejo se genera a partir del núcleo de Clark. ¿Puede ser? ¿O estoy mal situado? No. ¿O lo entendí mal? Porque entiendo que cuando llega la eferencia, pero no es el núcleo de Clark, es el de Eisenhower, ¿puede ser? ¿De la propiocepción? ¿O estoy mal situado? Porque usted dice, llega el estímulo aferente, sí, y pasa la motoneurona. ¿Eso no es cuando una aferencia sube y la otra baja en el núcleo de la médula? ¿O entendí mal ese concepto yo? La verdad es que no, estoy un poco despistado. A lo mejor lo entendí mal yo a ese punto. Porque yo vi que en una parte la aferencia, cuando es propioceptiva, sube, pero también baja. Sí, está bien. Porque la información, reflejo rotuliano, vos te pegan en la rodilla, esa uh-huh. información vos la sensás, tenés noción de que te están pegando en la rodilla. Ajá. Esa noción es porque subió información, pero tu respuesta no está relacionada con esa sensación. Es más inmediata. ¿Puedo buscarlo? ¿Saben que no es un tema tan fuerte este? O para darle... No, me generó ruido eso de que había dos vías, una descendente y una ascendente. Ascendente, y no lo entendí, la verdad. Ascendente es la aferencia, descendente es la eferencia. El sensor es lo aferente. Y lo motor, la motoneurona, es la eferente, la que va a sacar la información. Perfecto. Acá tenemos la aferencia, que se conecta con la eferente, con la motoneurona. Y acá hay información que sube, y a ver, probablemente eso, lo que yo decía, lo de la sensación, va a estar relacionado con esta aferencia que sube. Justo este ejemplo es de un tipo de reflejo que es con cruzamiento, que hace un cruzamiento a otro músculo de la región contralateral. Es uno de los ejemplos de las subcategorías. A ver, tipos de reflejos. Tipos de reflejos superficiales, profundos. La distinción acá, entiendo que es, si se da, me estoy quemando, saco la mano, profundos, cuando es una estimulación más profunda o el mismo músculo ya sería profundo. Si se da en las vísceras, si es patológico, si hay cruzamientos de fibra. Es este justo el ejemplo que vimos, se afecta al otro hemicampo, de estiramiento, que creo que es lo que habías preguntado vos, Luis, que implica que se inhiban músculos agonistas y que se activen los antagonistas, y que se pueda, por ejemplo, estirar el brazo, que se inhibió el bíceps y se activó el tríceps. Deflexión sería lo opuesto. Tendinosos, a diferencia de sensar el músculo, que se sense el tendón con los órganos tendinosos de Golgi. Variable, pero no hay mucha clave en esto. No hay que saber mucha distinción sobre este punto. No quiero perder más tiempo. Estructuras asociadas al movimiento. Tenemos vías ascendentes, vías descendentes, las ascendentes, la espinotalámica, espinocerebelosa. Esto para que presten atención cuando leen, espinotalámico o talámico, espinal, vean el orden, si es espino primero, está haciendo referencia a la médula, y que después va al tálamo.
En este caso, espino se genera en la médula y va al cerebelo. Córtico espinal, se origina en la corteza y va a la médula, desciende en este caso. En este caso ascendía. Esta córtico espinal justamente es la piramidal, la que hacía la decusación en las pirámides. También puede ser cerebelo espinal, si se origina en el cerebelo. Después, las proyecciones a las motoneuronas, específicamente la motoneurona, la que se conectaba con el músculo, pueden venir de la corteza, de interneuronas, como en el caso de los reflejos, que las activen, que las inhiban, de los mismos proprioceptores, si los reflejos son más rápidos, del tronco encefálico, por ejemplo, el núcleo rubroespinal o el vestibular, de centros sensoriales, de células sensoriales, me estoy quemando, un receptor se activó, me dice, che, saca la mano de ahí, flexiona el brazo, o células de Renshaw, esto no sé si lo vieron con Daniel, son células muy específicas que inhiben, cuando una vía motora está muy activa, la van inhibiendo para que no se fatigue, para cuidar el sistema motor, que también son interneuronas que están en la médula, no sé si lo alcanzaron a ver esto. Bueno, vías. Entendiendo la clase de Daniel, haciendo una lectura de la clase de Daniel, tenían vías, lo llamó proyecciones. Y después tienen diferentes áreas específicas, como el cerebelo, los ganglios basales y la corteza motora. Y para alegría de ustedes, acá termina el tema. Cerebelo, habíamos dicho, era el nivel 2 de control, lo había presentado como en un nivel 2, que estaba en cargo de la coordinación de los movimientos, que necesitaba tanto de aferencias para poder sacar las aferencias rápido y retroalimentar, si lo que estábamos ejecutando lo estábamos ejecutando bien o necesitábamos limar un poco nuestras tareas. Un problema, si se afecta el cerebelo, van a ser las ataxias, la falta de coordinación de los movimientos, ¿no? Además de, como habíamos visto, como al ser una región alta, está en nuestro cerebro, nos va a generar hipotonía. Perdón, antes habíamos dicho en las vías más altas la hipertonía, pero el cerebelo en particular, hipotonía. Hace una distinción que me pareció tener en cuenta que puede llegar a servir para hacer estas redes de conocimiento, lo que puede ser la atonía, no tener tono, hipotonía, tener poco tono, hipertonía, tener mucho tono, o distonía, que es perdamos el tono de manera repentina. Ganglios basales, tuvieron una clase específica de esto, lo estudiaron para el primer parcial. Las estructuras, el caudado, el globo pálido, el globo pálido que se conecta con el tálamo, con las cortezas, que es la puerta que tiene los ganglios basales, va a estar involucrado como el anterior, el cerebelo, en la coordinación, este en el inicio de los movimientos voluntarios, del aprendizaje, está muy relacionado con la dopamina, la falta de dopamina con el Parkinson, el otro trastorno que hemos visto era el corea de Huntington, que eran los movimientos como que se repetían, repetitivos, que tiene un conjunto de síntomas más complejos. Y por último, las cortezas, que acá también en el orden jerárquico, antes se solía dar más parecido, más equivalente a lo que se daba en los sistemas sensoriales, en un orden inverso. Tenemos lo primario, suplementario y premotora. Implicaría un refinamiento
en este sentido de la información, y de acá nos íbamos a la médula. Pero esto no quita que las otras también pueden llegar a tener proyecciones directamente a la médula. Todas estas van a formar la vía piramidal, es decir, van a formar las decusaciones. El orden jerárquico que les decía era este. En la comparación con lo sensorial, si sirve, era la primaria, la secundaria y la de asociación, cortezas. La información en este caso llegaba acá, iba para acá y después la de asociación. Y en este caso era contraria, de la premotora a la suplementaria y de la suplementaria a la primaria. Bien. Terminamos con sistema motor. ¿Alguna duda? Acá capaz Daniel ha hecho hincapié en algunas cosas que yo he pasado por alto. Bueno, esta fue mi lectura de la clase de Daniel. O la clasificación que pude ir haciendo en un mapa. Quizás ustedes pues tengan alguna un poco más completa. Bueno, vamos con sistema... Julieta pregunta si la corteza suplementaria es lo mismo que la de asociación. Gracias por la pregunta, Julieta. No, traté de ser pedagógico y que les pueda llegar a servir esta organización cortical, tratar de equiparar las dos. Pero no, no son lo mismo. No, no. Esta es toda información motora. La naturaleza de la información es diferente, una es sensorial y la otra es motora. La asociación implica que juntan información de diferentes modalidades sensoriales. En cambio, no existe esa misma equiparación con lo motor. Lo motor va a ser planes motores para que los músculos puedan ejecutar, para que se puedan contraer músculos o distender otros. Gracias por la aclaración. Básicamente quería ver que vean que en las cortezas había como un caminito de cómo avanzaba la información. No obstante, en las cortezas motoras también hay proyecciones directamente, si bien las mayores proyecciones son la corteza primaria, motora, también pueden la premotora y la suplementaria enviar información. Gracias. ¿Va muy bien? Ya casi estamos, ¿eh? Y se está haciendo grado. Bueno, después de esta retroalimentación que tuve, vamos a seguir. Tema sencillo, ¿eh? Sexualidad. Sencillo en comparación a los anteriores. Tenemos los gametos, que son los óvulos y los espermatozoides. Los óvulos y espermatozoides van a llevar diferentes tipos de cromosomas, que cuando se unen y forman el cigoto, van a determinar que se genere una u otra gónada, los ovarios o los testículos. Y esto está íntimamente relacionado al gen SRI, que nos va a ser el gen determinante de la formación de los testículos. Si está este gen, se van a formar los testículos, si no está, no se van a formar. Y justamente este gen está en el cromosoma Y, que determina la formación de los testículos, porque por lo que está asociado a la generación de un macho. El desarrollo de los testículos se va a dar lugar gracias a que prospera el sistema de Wolf, que va a dar lugar a la formación de los genitales masculinos. Si no está este gen, se va a generar el sistema de Müller, que va a dar lugar al sistema genital de la hembra. Cada genital va a dar lugar, va a formar
va a generar hormonas, los diferentes tipos de hormonas, pero principalmente los ovarios van a dar lugar a la progesterona y los estrógenos y los testículos a la testosterona. Esto no implica que no puedan generar la otra, pero principalmente van a generar estas. Habíamos visto que en función de posibles configuraciones diferentes de los genes XX de los cromosomas sexuales, se podían dar lugar a trastornos o condiciones sexuales diferenciales, muy extrañas, que son las condiciones intersexuales, que el texto lo presenta como trastornos sexuales. Un paréntesis muy suave, muy, muy rápido, no les va a interesar mucho en esta ansiedad por el examen. Este fin de semana tuve una charla con una abogada que hizo un doctorado sobre esto y básicamente sobre las personas que llevan estos trastornos sexuales, ¿no? Que viven en estas condiciones sexuales, las intersexuales, que hay toda una discusión por justamente no llamar trastornos a estas condiciones y que sean considerados en términos legales, en primer lugar, como formas sexuales diferentes y no como algo que se alejan de la norma. Cierro el paréntesis. Me parece muy interesante esa discusión. Milagro, ahí vamos a esa pregunta que hiciste sobre genotipo y fenotipo. Bueno, la liberación de este tipo de neuronas va a tener efectos sobre el cuerpo y va a generar cuerpos más típicamente de un macho o típicamente de una hembra, y ahí van a estar los caracteres sexuales propios de cada una de estas, de cada sexo, ¿no? Y esto tiene un efecto sobre el cerebro como otra parte del cuerpo. Milagros puso, perdón, a la pregunta de qué es la diferencia entre fenotipo y genotipo. Fenotipo es la info que es visual y genotipo es la info que se codifica en los genes. Sí, visual, sí, justo acabamos de ver modalidad sensorial y la leí y dije, ¿visual en qué sentido? Bien, esta influencia de las hormonas sobre el cuerpo básicamente está relacionada a lo que llamamos sexo fenotípico. Y las diferencias estas de los cromosomas es el sexo genotípico. Y de ahí que un tipo de sexo genotípico va a estar relacionado con determinado sexo fenotípico porque implica la formación de determinados gónadas y esas gónadas con liberaciones hormonales y esa liberación hormonal con diferentes tipos de cuerpo. Espero no haber generado un berenjena con eso. Bien, mira. Y sí, y diferentes cuerpos son más accesibles a la visión que a otra forma de modalidad sensorial. Está bien. El efecto hormonal en el cerebro lo vamos a poder distinguir en un efecto micro y uno macro. En un micro, el efecto que puede llegar a tener las diferentes hormonas en las células de nuestro cerebro, que van a implicar diferentes tipos de cambios muy pequeños, como la proliferación de las dendritas, que puede llegar a tener una neurona, la muerte de esa neurona y poblaciones de determinada región. En definitiva, van a ser cambios muy pequeños, que cuando se dan de manera sostenida, van a dar lugar a estructuras diferentes en un caso que en el otro. Las principales estructuras dimórficas van a estar relacionadas con núcleos hipotalámicos. Habíamos visto algunos en las clases, uno que se suele dar para este caso es el núcleo sexualmente dimórfico del área preóptica. Es un núcleo que si se lo extirpan en las ratas, en una rata macho deja de tener la conducta de cópula, por ejemplo. Está muy
muy relacionado a, al control de la conducta de reproducción. Fenotípico, dos puntos físico, ambas empiezan con F. Bueno, bien. Y y habíamos visto, por ejemplo, el caso de la lactancia o de la preñez como un cambio muy particular que se da en el cerebro de las hembras, que hay cambios de orden plástico muy, muy importantes, que involucraban tanto cambios en la generación de hormonales como en el tamaño de las estructuras hipotalámicas. Acá está lo de sexo genotípico, gonadal, que sería la parte del medio, tenemos determinados genes. Eso nos va a dar determinadas gónadas, esas gónadas determinadas hormonas, podemos tener un sexo hormonal en ese punto, pero no olvídense, esa clasificación la acabo de inventar. Y eso nos va a dar lugar a determinado sexo fenotípico. Lo cual, acá veíamos que había una relación lineal de todo esto, pero caíamos en un salto que no podemos trazar la linealidad en lo que es la identidad sexual, la orientación sexual y el género. No había investigaciones o evidencias que puedan probar que acá hay que esto se deriva de manera lógica o lineal como esto, lo anterior. Bueno, y el último temita que les había dicho que presten atención para este examen era sistema nervioso autónomo. El último tema, independientemente de lo que van a repasar mañana con Ricardo, ¿no? Que ahí tienen memoria, cortezas, emoción, lenguaje. No me acuerdo cuál más, pero bueno. ¿A qué hora es el repaso, profe, mañana? Creo que era a las 11. Si alguien lo puede confirmar, porque le agradecería mucho. Pero su horario de consulta suele ser a las 11. Así que... A las 10. Sí, a las 10. Muchas gracias a todas las personas que saltaron y me corrigieron. A las 10. Gracias, profe. No. Y también Ricardo creo que lo va a grabar, ¿no? Él siempre nos invita a eso. Igual le voy a mandar un mensaje para sugerírselo. El sistema nervioso autónomo era una clasificación del sistema nervioso que es diferente a la mayoría de lo que estamos viendo de estos de controles sensoriales y motores, sino que es más automático o más autónomo de estos controles más voluntarios o reflexivos, que se independiza, por ejemplo, de la corteza. Tiene dos ramas, dos grandes clasificaciones, que una es el simpático y otra es el parasimpático, que van a controlar de manera diferencial diferentes tipos de órganos y tejidos. Es un control antagónico, unos de uno y otros de otro. Acá se suele decir que regulan. No es que el parasimpático baja toda la actividad y el simpático la activa, sino que los dos activan diferentes tipos de órganos. Pero se asocian a momentos muy diferentes. El sistema simpático son situaciones de alerta, situaciones de escape, necesitamos mucha actividad corporal para poder salir disparando. Mientras que el sistema simpático va a estar más relacionado con situaciones de descanso, justamente lo contrario a la huida. Por ejemplo, el sistema simpático se va a encargar de todo el sistema digestivo. Perdón, estaba leyendo, me generó alguna actividad muy discordante leer, disminuye la actividad del sistema digestivo, y para mí este es el parasimpático, entré dije, pero es lo contrario, no sabía cómo recalcular de manera online, pero no, el parasimpático
incrementa la actividad del sistema digestivo. Cuando estamos haciendo la digestión, terminamos de comer, ahí está full el parasimpático trabajando. Ahí no podemos, se espera que no. Gracias. Sí, Florencia, me había confundido. Pero lo había leído, no sé por qué asocié el rojo con parasimpático y el verde con simpático. Estaba planteado de manera diferente. Decía el sistema digestivo, estamos haciendo digestión, no estamos como para escapar. Y ahí está full el parasimpático, mientras que el simpático, por ejemplo, aumenta la presión arterial. Estamos bombeando más full como para poder tener todo listo para salir corriendo. O dilatamos la pupila como para ganar más información visual, para estar listos para tener la información más rápido. Una gran diferencia anatómica es cómo la cadena ganglionar que está asociada a la anatomía de las redes que tiene cada uno de estos sistemas. El simpático tiene una cadena ganglionar. Ganglionar significa pelotitas de núcleos de células. Se apelotonan células de manera paralela a casi toda la médula. Acá la tienen a la médula y acá tienen la cadena ganglionar del sistema simpático. En cambio, el parasimpático, vamos a tener dos tipos de ganglios, unos superiores y unos inferiores, asociados a las regiones sacras de la médula y a las regiones cervicales. Y a partir de estos ganglios van a llevar aferencias a las diferentes órganos y tejidos que van a controlar. Repasen las actividades que están más involucradas a la actividad de un sistema y del otro sistema. Se pueden inferir por la lógica que habíamos dicho recién, de descanso y de escape. Y lo otro interesante, y acá me van a terminar odiando, pero va a ser lo último que vamos a ver, es el tipo de neurotransmisores y receptores involucrados en cada uno de los sistemas. Tenemos la primera, los ganglios serían estas conexiones intermedias. Tenemos la acetilcolina como el primer neurotransmisor que van a liberar los dos sistemas, las preganglionares, y receptores nicotínicos en ambos casos. Pero el gran cambio aparece en las postganglionares, es decir, en estas segundas. Las preganglionares, justo acá agarré un ejemplo que tiene tres, las preganglionares y las postganglionares, las que están antes de los ganglios y las que están después del ganglio. En el caso de las simpáticas tenemos la noradrenalina y los receptores alfa y beta, mientras que en la parasimpático sigue siendo acetilcolina y en cambio del nicotínico el receptor es muscarina. Nada más. Creo que con eso un gran repaso. Creo que la dio Roque esta clase. Traten de repasar. O Ricardo, no recuerdo bien. Profe, perdón, ¿cómo dijo en el sistema simpático cuáles eran las que estaban? Norepinefrina o noradrenalina. Alfa y beta, los receptores alfa y beta. ¿Mm? Bueno, recuerden que ese tema estaba para la primera, para el primer parcial y se pasó para el segundo. Denle una mirada, es un tema, yo creo que lo que les di es lo básico del tema, tengan en cuenta ese repaso. Es mucho. Y sé que parece injusto la velocidad, pero bueno, y a esta altura tratar de ganar mucha información es un poco incompatible con el tiempo. Cualquier cosa me escriben por el EDP, en el foro o por privado, les voy a tratar de responder lo más rápido que pueda. Bueno, que tengan una buena vigilia. Nos estaremos viendo el viernes. Gracias por ver. Gracias, profe. Hasta luego.
Gracias, profe. Tenemos una pregunta. Si tenemos, por ejemplo, un 6 y un 7 en el parcial para la promoción, ¿eso se redondea o tiene que ser 7? No, debería tener 7. Ah, ok. Gracias. ¿Cuándo damos las notas? No me quiero agrandar, pero somos... Cuando lo tenemos presencial, es bastante rápido. Tratamos, decimos el lunes, pero antes quizás es muy posible. Durante el día las tratamos de ir subiendo, pero pues, capaz nos queden y las terminamos subiendo el primer día de la otra semana. Y va a ser rápido. Bueno. Y no tengo en mente, pero habíamos previsto ya 3 días para mostrar los parciales a la otra semana. Para que se quieran ver. Bueno. Por guaraní. Las vamos a subir a las notas. Bueno, voy a esperar que se retiren para que esta es la parte incómoda. Si tienen preguntas, me puedo quedar respondiendo preguntas. Pero para que la grabación que me llegue más rápido, necesito cerrar la grabación. Profe, perdón, repesada. ¿Memoria? ¿Entra algo de memoria? Sí, la clase la dio Ricardo. Fue la última o la anteúltima. Sí, bien, gracias. Sí, sí. Vemos. Voy a empezar a quitarles.